Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a Vida y Salud en Comunidad. Gracias a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos a la licenciada Regina Pérez Lama. Ella es psicóloga clínica infanto-juvenil, certificada en disciplina positiva y consejera familiar y de parejas. Estaremos conversando sobre el cuidado de la salud mental en los niños y adolescentes y sobre los retos y desafíos que conllevan la crianza en estos tiempos. Así que no se muevan y regresamos. Queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía en Vida y Salud en Comunidad. Como dijimos anteriormente, recibimos a la licenciada Regina Pérez Lama, psicóloga clínica certificada en disciplina positiva. Antes de iniciar, enviamos un fuerte y caluroso abrazo a nuestro compañero, el distinguido doctor Marcos Núñez. Me vas a hacer falta en el día de hoy. Regina, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer compartir con la familia de Televida. De vuelta en tu casa. De vuelta a casa, así es. Sí, porque Regina formaba parte de Academia de Padres. Así es, sí. Tuve la oportunidad de compartir con esos chicos en el programa de Academia de Padres. Qué bueno. En varias ocasiones. Dicen que el buen hijo a su casa vuelve, ¿verdad? Bueno, así es. Regina, sabemos que, bueno, te comentaba anteriormente que nuestro primer bloque es para hablar sobre la persona, sobre el ser humano. ¿Quién es Regina Pérez Lama? Sí. Para toda nuestra comunidad, que tal vez no te conoce. Bueno, soy dominicana, soy psicóloga, soy esposa, soy mamá y soy abuela. Qué bien, ¿dónde naces? Nací ¿y dónde aquí, te crías? Nací aquí en la capital, me crié aquí en la capital también. Cuando me casé estuve viviendo en la zona este del país durante un tiempo junto con mi esposo por temas de trabajo. Y pues luego regresamos a Santo Domingo y aquí hemos hecho nuestra vida ya desde hace muchos años. Pero vamos un poquito de historia. Cuéntanos de tu infancia. ¿Cómo eran esos primeros años? Tal vez la Regina traviesa, o que recuerdes alguna anécdota que nos pudieras comentar. Bueno, yo fui una niña solitaria, porque yo fui hija única de mis padres. No crecí con hermanos. Tengo mis hermanos por parte de padre de un matrimonio anterior de mi papá, pero no tuve la oportunidad de crecer con ellos. Entonces, ya ellos vivían fuera, me llevan muchos años y ya tenían su vida prácticamente encaminada. Entonces yo crecí con mis padres. Mis padres trabajaban mucho, tenían comercio. Salían desde temprano, me dejaban en la escuela, me recogían para comer, porque antes en esa época los comercios acostumbraban a cerrar a la mitad del día. Se iban, los padres recogían a los niños al colegio, se iban todos a la casa a comer en la mesa. Entonces descansaban, hacían siesta y entonces regresaban de nuevo a la faena del trabajo. Y ya yo en las tardes, pues lo que hacía era hacer tareas, ver mucha televisión, porque me quedaba a merced de lo que había, que era muy poca cosa, no era tanto como hay ahora, tanta diversidad, ¿verdad? De tantas cosas que ver. Mi mamá siempre trató de impulsarme en los deportes, natación, ballet, por otro lado. Lo que yo quería hacer, ella trataba de complacerme para que yo aprendiera cosas que me interesaban.
Tuve muchas primas con las que crecer, como no tenía hermanos. Sí, no tenía hermanos, claro. Mi mamá me apoyaba cuando yo quería verme con las primas y con ellas crecí. Y ahí todavía mantenemos un grupo muy bonito de primas que nos reunimos. Y esos primeros años de estudios, por ejemplo, de infancia, ¿tienes algún recuerdo que te haya marcado durante en el colegio, por ejemplo? Mira, yo fui muy mal estudiante. No me digas, pero qué sincera. Yo no fui una buena estudiante. Yo era buena en algunas materias. Uh-huh. En otras materias yo era nula. Matemática. ¿No será que tú tenías física, otra forma de aprendizaje? Hoy lo sé. Exacto, hoy lo sabemos. Hoy lo sabemos. Hoy entiendo que no eran parte de mi interés. No era que yo no tenía la capacidad para desarrollarme en esas materias con las que no tenía las mejores notas. Uh-huh. Entonces eso provocaba que yo no me sentía parte del grupo de manera muy activa. Tú sabes, por ejemplo, en lengua española a mí me iba excelentemente bien. Yo gané premios como compositora de poesías, de ensayos, todas esas cosas me gustaban mucho. Entonces, yo acostumbraba a llegar tarde al colegio porque me levantaba tarde. Y en esa época, en el colegio donde yo estudiaba, que era el Colegio Santo Domingo, que era solo de chicas, la penalidad era que tú te quedabas el día entero en la biblioteca hasta que se acabara la jornada escolar. No te dejaban entrar al curso. Yo me hice muy amiga de la bibliotecaria. Y entonces ya ella me esperaba con libros especiales para que yo leyera y me fui enamorando de todo lo que tenía que ver con las letras, el estudio de la gente, me encantaban las historias. ¿Disfrutabas ese momento? Me encantaba. Para que tú veas que pensando de que eso te iba a hacer algún, no sé, no daño, pero tal vez te iba a molestar. Todo lo contrario, te gustaba. No, y fue me lo gustaba. Que fue fomentando. Me gustaba y ella me decía, tú no puedes venir tarde para quedarte en la biblioteca, te voy a mandar a la... Entonces, pero poco a poco uno va haciendo un balance y uno va aprendiendo que, bueno, aunque no me guste la matemática, aunque no me guste la física, pues tengo que pasar la materia, porque sí. Si no voy a repetir o me van a sacar. ¿Sabe Dios cuántas cosas, verdad, uno hubiera tenido que vivir? Y en la medida que uno va madurando, pues uno va asumiendo las responsabilidades que me tocaban asumir. ¿Y cómo los padres veían todo esto cuando sacaban malas notas, como ellos no tenían ese conocimiento, tal vez, de que existen otras formas de aprendizaje, otras capacidades? ¿Cómo ellos lo asumían? Mis padres eran dos personas trabajadoras. Muy trabajadoras, desde niños, trabajaban cada uno en sus ambientes distintos y ellos entendían que era importante la educación, pero no le daban tanta importancia como otros padres a mis compañeras de colegio les daban a las calificaciones. Yeah. Entonces, mija, sí. Pasaste, pasa, sacaste 80, excelente. A mí no me felicitaban porque yo sacaba buena nota, no me daban regalos porque yo sacaba buena nota, porque eso era mi responsabilidad. Viéndolo desde el punto de vista ahora que somos adultos, ¿crees que eso influye, que el padre más bien le presione a los hijos para que saque buena nota? También anteriormente lo incentivaban con dinero. Yo recuerdo que eso en mi época se utilizaba mucho. Sí. O lo sugestionaban, era así, aquí no me saca mala nota porque te va a pasar tal cosa. O sea, todo eso era parte de lo que pasaba, era lo que se usaba en ese tiempo. Mira, yo pienso que la escuela, como la vemos hoy en día, que es una oportunidad para desarrollar las habilidades con las que tú llegas. Sí. Y la escuela te debe de dar y ofrecer la oportunidad de encontrar cuál es tu vocación a través de las diferentes materias que te van presentando, sin necesidad de hacerte sentir que tú eres menos porque no eres bueno en tal o cual materia. Más bien, fortalecer los dones que tienes para X o Y, que son en las que tú de verdad tienes mayores facilidades. Claro. Yo entiendo que esa es la responsabilidad de los niños, es poder obtener un buen grado, corresponder a lo que los padres hacen, al sacrificio que los padres hacen para llevar a los niños a la escuela. En todos los niveles se hace mucho sacrificio para los padres
darle a los hijos la oportunidad de desarrollarse académicamente. Yo entiendo que los niños deben aprender a corresponder a esto. Independientemente de si les gusta, si no les gusta, es un compromiso de la familia el proveer la oportunidad de desarrollarse académicamente a todos los niños. Es un derecho también. Es un derecho que tiene el niño de aprender. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que dentro de esa unión familiar, dentro de ese apego familiar de los padres con los hijos, pueda surgir temas que tengan que ver con a mí no me gusta esta materia, yo siento que esto es muy difícil para mí, cómo lo vamos a manejar contigo, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar para que tú salgas adelante, tú puedes hacerlo, nosotros confiamos en que tienes las herramientas para hacerlo. Pero a mí, cuando me encuentro con familias que humillan a sus hijos, porque no ha podido lograr, ya sea por irresponsabilidad, porque a veces los padres tienen razón y dicen, es por irresponsable, porque no hace tarea. Por chalatanería, vagancia, porque es un tema la adolescencia. No estudia, sí, es un tema. Pero cuando humillan, cuando quieren hacerlo ver menos porque no logró la misma nota que su hermano o porque su amiguita tiene, mira los 90 y los 100 que saca tu amiguita, ¿por qué tú no sacas la misma nota? Ya ahí hay un problema. Que ahí viene lacerando también el autoestima realmente del la niño, autoestima. Sin saber, porque también muchas veces los padres entienden que lo hacen para ayudar a los hijos y lo que hacen es todo lo contrario, porque luego está ese niño ensimismado y que tiene cualquier situación en el colegio que no se lo va a decir a usted porque usted realmente lo que hace es pelear o avasallar. Y yo creo que mientras más presión se le pone, con más presión va a actuar el niño también. Claro. Dependiendo el nivel de exigencia, de tristeza o de dolor que se le provoque con un tema, el niño va a reaccionar de acuerdo a eso. Claro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Claro. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean amigos de la escuela y amigos del aprendizaje y de la enseñanza, tenemos que buscar las maneras de que ellos se sientan fortalecidos en su estima personal cada vez que van a la escuela. Y que pueden contar con el apoyo de los padres. Y que cuentan con el apoyo de los padres y los maestros también. Así es. ¿Cómo te interesa la carrera de psicología? Mira, yo comencé estudiando administración de empresas cuando salí del colegio. ¿Y eso por qué? Porque mis padres eran empresarios, eran comerciantes, entonces... Pero fue que ellos te dijeron, mira, Reina, yo quiero que tú seas... No, pero se entendía que yo iba a continuar con el legado de ellos y por lo tanto yo tenía que prepararme en el área correspondiente. Okay. Y yo como que en ese momento no había visualizado otras opciones. Sin embargo, cuando yo tomé mi test de vocación. Mi test vocacional en el colegio, me salió la psicología como creo que una de las primeras opciones. Sí. Eso me llamó la atención, pero no me fui por esa carrera. En esos años, la psicología todavía no estaba tan arraigada como lo está hoy y el desarrollo laboral no era como tan versátil. Sí, no había tanto campo laboral. No había laboral tanto campo. Claro. Entonces, yo me fui por lo seguro para continuar con el negocio familiar, me fui por la administración de empresas. ¿Te gustó del principio o cómo fue? Sí, me gustó al principio. Sin embargo, en ese proceso de estudios me enamoré de Juan González. Y me casé con Juan González, que es mi esposo, y tuve mi primera hija. Entonces me separo de la universidad. No terminé la carrera. Ya me dediqué más a ser esposa, a ser mamá. Y más adelante yo dije, yo tengo que terminar la universidad, pero no sé qué carrera elegir. No quisiera volver a la administración porque ya me di cuenta que no era mi vocación real. Entonces, disculpa que te interrumpa, vamos a una breve pausa comercial. Perfecto. Y cuando regresemos vamos a continuar con esa experiencia de la universidad. Claro. Regresamos. Estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad, conversando con la licenciada Regina Pérez Lama. Ella es psicóloga clínica certificada en disciplina positiva.
En el bloque anterior estuvimos conversando sobre su infancia y sus primeras experiencias de niñez y adolescencia. Nos quedamos en el bloque anterior hablando de la universidad, de que iniciaste estudiando administración y que luego que te casaste con Juan, ahí hubo un cambio. Sí. Queremos que sí, continúe. Tú sabes que voy a ir un chin atrás. Ajá. Cuando yo tenía 14, 15 años, tuve la oportunidad de tener un encuentro con el Señor, con Dios, que cambió mi vida. Y a partir de ese momento yo comencé a trabajar, a servir en la parroquia donde yo había hecho el retiro, que fue la Santísima Trinidad, con los jóvenes de la parroquia. ¿Cuál retiro fue que hiciste? Se llamaba Sistema Integral de la Nueva Evangelización, el CINE. En los años 80 eso fue algo muy bonito. Que se implementó aquí en República Dominicana, vino desde México, y yo comencé a formar parte de esos retiros y todo eso, y para mí fue un cambio muy importante en mi vida, y comencé a trabajar con jóvenes. Uh-huh. A partir de ahí, yo comencé a darme cuenta de que yo no tenía herramientas suficientes para ayudar a tantos jóvenes que se me acercaban, que me veían dando temas y me veían... Uh-huh. Haciendo dinámicas y bailando y cantando, sí, en la iglesia. Y a veces se acercaban y me contaban sus problemas y yo los podía aconsejar hasta un punto, pero llegaba, uh-huh, un momento en el que yo me quedaba sin herramientas para poder ayudarlos porque no sabía cómo hacerlo. Eso pasó. Conozco a mi esposo en la iglesia, nos casamos, ya yo estaba en la universidad estudiando administración de empresa, como te decía, por, uh-huh, por tema familiar. Y cuando voy a retomar nuevamente los estudios, que me planteo la posibilidad de reiniciar para concluir, ya yo estaba trabajando junto con mi esposo en Santísima Trinidad todavía con el Ministerio de Matrimonios. El padre José Antonio Esquivel en ese momento era el encargado, el párroco nuestro, nuestro pastor, y nos puso con un equipo maravilloso a formar las casas de reunión de parejas de la Santísima Trinidad. Y ahí comencé a trabajar con parejas. Entonces ahí volví otra vez al mismo punto del que te hablé ahorita. Sí. Se me acercaban las parejas y me decían sus problemas y yo solo podía llegar hasta un punto en mi forma de ayudarles. Y eso me empujó a estudiar psicología. ¿Sabes que yo creo mucho que cuando Dios te elige para una misión, es cierto que Él te capacita? Así es. Y ya cuando nosotras nos damos cuenta de que necesitamos otras herramientas de la ciencia, ¿verdad? De lo que la evidencia científica nos dice, lo integramos. Y está como tan bonito tú integrar la evidencia científica con el llamado de Dios, con tu creencia, con tus valores, así con fue, tus ideales. Y eso fue lo que hiciste. Eso fue lo que pasó conmigo. Eso fue lo que me empujó a tomar la carrera de psicología. Qué bello. Entonces, inicié con el apoyo de mi esposo y finalmente lo pude concluir con mucho sacrificio, bueno, porque ya estaban los niños, ya habían nacido. En ese transcurso nacieron mis dos varones después, uh-huh, de la mayor. Nos mudamos, nos fuimos a vivir al este del país, a San Pedro de Macorís. Y yo tenía que venir a la capital a seguir con los estudios, pero me apasionó. Me comenzó a gustar, me fui dando cuenta de que esa era mi vocación. ¿Y en qué momento decides certificarte en disciplina positiva? Por ejemplo, el tema de hoy es sobre el cuidado de la salud mental de los niños y adolescentes, un tema bastante importante. Primero que nada, cuando terminé la carrera, decidí que tenía que hacer una especialidad, una maestría. Uh-huh. Y yo quería una maestría que tuviera certificada internacionalmente. Yo no quería como una maestría solo local. Y en ese momento se presentó la oportunidad de hacer la psicología clínica infanto-juvenil, sí, con la Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad, uh-huh, Católica de Lovaina. Uh-huh. Ingreso a hacer la maestría, fueron 2 años de mucho trabajo y una experiencia muy hermosa y concluyo con mi especialización. Sí. Empiezo a trabajar desde antes de terminar, de comenzar la maestría, ya estaba trabajando junto con otra colega que me abrió las puertas de su centro y ahí comienzo ya a formalizar la educación que fui recibiendo. Y a partir de ahí, cuando ingreso a trabajar en un colegio americano de aquí del país, ellos me empujan, me incentivan a hacer la certificación en disciplina positiva.
Eso me gustó mucho porque precisamente en ese colegio yo trabajaba con el tema de disciplina de adolescentes y me ayudó muchísimo a dar un giro a la forma como aplicaba la disciplina en los casos que se iban presentando y fui aprendiendo que nuestros chicos, nuestros muchachos, nuestros adolescentes siempre van a querer hacer las cosas bien. Lo que pasa es que en el camino van caminando como, eso es una autora muy buena que me gusta, que se llama Ángela Marulanda, que habla de que los niños van caminando por un puente, haciendo la travesía durante la adolescencia hacia ser adultos, y nosotros los padres, los guías, los maestros, debemos ser las barandas de ese puente. Claro. Los dejamos libres para que vayan en ese camino de madurar, pero estamos en los lugares de peligro para evitar que se descarríen, se caigan, se hagan daño. ¿Qué crees que ha cambiado de la disciplina que nosotras mismas, verdad, fuimos partícipes actualmente? ¿Qué ha cambiado? En cuanto a investigación han cambiado muchas cosas. En cuanto a familia en general, hay muy poca información. Y la gente, por no tener esa herramienta de la información de lo que se ha investigado, de lo que hemos podido ver, que hoy en día sabemos, por ejemplo, que sin pegar yo puedo lograr el mismo resultado haciendo y tomando las técnicas de la disciplina positiva, por ejemplo, o de la crianza positiva también, que es otra técnica, ¿verdad? Donde se educa a la familia, se educa a los padres en nuevas formas de corrección, en nuevas formas de dirección con sus hijos para evitar la violencia. De hecho, yo he escuchado padres que dicen, no, pero si no es hablándole mal, no entiende. Si no es con una pescozada, no entiende. ¿A qué se debe esto? ¿Realmente es que los padres no se dan el tiempo para escuchar a sus hijos, tal vez identificar qué les ocurre? ¿Es algo que viene desde hace tiempo, desde que son más pequeños? Mira, más bien lo que estamos haciendo como familia es continuando con los patrones con los que nosotros llegamos. Y muchas veces no preguntamos por qué la pela, simplemente te di una pela porque a mí me daban pela cuando yo era chiquito. Y mírame aquí, yo estoy muy bien. Que esa es la forma más fácil, yo digo que esa es la forma más fácil de que yo no voy a cambiar, yo soy así, en vez de usted identificar o más bien aprender cuáles son las nuevas técnicas o las nuevas habilidades que usted puede asumir para que su hijo esté sano mentalmente. El día que yo aprendí, porque como madre, trauma. El día que yo aprendí como madre que yo podía lograr el mismo objetivo sin pelas, nunca más pegué. Sí. No era que yo era muy dada a pegar, pero era una técnica muy bien sustentada, vamos a decirlo de esa manera. Yo voy en esa línea también. Yo soy de mucho hablar, aunque a veces me elevo un poco, como hablábamos anteriormente, que eso ocurre, pero de pegar no creo, no creo en la violencia. Mira, lo que pasa es que muchas veces los padres se olvidan, nos olvidamos, porque me llegó a pasar a mí, porque mi hijo más pequeño tiene 25 años y ya pasé la etapa. Pero nos llegamos a olvidar que nosotros somos los adultos, que nosotros tenemos la experiencia, que nosotros tenemos la madurez, que nosotros tenemos el poder, que nosotros tenemos la autoridad y que nosotros somos los modelos de nuestros hijos. Así es. Y se nos olvida. Y muchas veces lo que está pasando es que nos estamos poniendo al nivel de los niños. Y tú me dices y yo te digo, porque como yo tengo que tener la razón por encima de ti y yo te voy a ganar y yo lo voy... O sea, parecemos niños. Y también se nos olvida que los niños crecen, los niños tienen memoria y luego cuando son adultos, esto deja una huella. Total. Y es una huella que la deja para toda la vida. Un realmente, recuerdo que nunca van a olvidar. De sus padres, que es el primer vínculo que se debe proteger y preservar. Entonces muchas veces se pierde cuál es el propósito de la corrección. Claro. Y se olvida, el propósito de la corrección es lo que dice la palabra, corregir una actitud para que te vaya bien, para que aprendas lo bueno, para que elijas hacer lo correcto, para que aprendas a distinguir el bien del mal. Claro. Ese es el propósito. Entonces, para yo lograr ese propósito, yo tengo diferentes maneras de llegar. Y una de ellas es continuar con patrones que venimos arrastrando desde antes, que son de yo estoy por encima de ti, que es autoritarismo, yo soy el que mando,
donde yo hablo, tú te callas. Así es. ¿Cómo es? Los niños hablan cuando la gallina mea y así. Tú nunca ves la gallina así, orinando. Y los tipos de maltratos que se utilizaban antes, que si lo ponían en blog, con guayos, un sinnúmero de... Y lo peor es que todavía... Que todavía, eso te iba a decir, que sigue todavía sigue pasando. Y óiganlo bien, eso es abuso. Claro. Eso es abuso. Porque para yo lograr que mis hijos sean buenos hombres, buenas mujeres, yo no tengo que maltratar, yo no tengo que ser abusivo. Así es. Muchas veces la falta de educación, la falta de lectura, la falta de estructura que tenemos como adultos, que venimos con esas carencias, nos hacen y nos llevan a no saber cómo transmitir lo que yo estoy sintiendo y te pego. Porque como no sé decirte qué es lo... Siento ira, me frustro porque no puedo decirte y lo que hago es que... Entonces te pego, claro. Y te pego hasta que yo me desahogue, porque tú eres mi recipiente de yo desahogar mi furia, mi frustración. Y eso, valga hoy el programa para invitar a cualquier familia que nos pueda estar viendo en este programa, que sientan que se quedan sin elementos para corregir adecuadamente a sus hijos, a buscar ayuda. Claro. A buscar ayuda porque todo lo podemos cambiar y siempre vamos a estar a tiempo para cambiar. Y lograr que esa prenda preciosa que son los hijos que Dios pone en nuestras manos, porque son, que no piden son, nacer, son nuestros tesoros, son unos tesoros que no son nuestros. Dios nos los pone en las manos y nosotros tenemos la responsabilidad de que cuando vayamos allá arriba, tenemos que decir lo que yo hice con esos tesoros. Hay que rendir cuentas. Ay, ay, ay. Señores. Entonces hay que cuidarlos como tal, como gran tesoro. Tú sabes que realmente estos tiempos que estamos viviendo con todo este bombardeo de redes sociales, es el TikTok, el Instagram, y toda esta información que muchas veces los jóvenes lo creen, lo siguen y llevan incluso hasta retos que pueden ir contra su vida, o sea, ¿entiendes? O sea, ¿de qué manera los padres pueden, de una forma positiva, consciente, respetuosa, poder direccionar a sus hijos por el camino adecuado, favorable, para que no acepte, por ejemplo, ese tipo de retos? Porque si bien es cierto, se pasan el día completo en el TikTok, por ejemplo. Uno de ellos es el TikTok. Ahí está el primer reto. Y es que no pasen el día completo a merced de las redes sociales o a merced de la tecnología. Y eso se logra en base a límites y estructuras y reglas claras y seguimiento al cumplimiento de esas reglas. Por eso mucha gente me dice, no, porque yo paso tiempo de calidad con mis hijos. Y yo digo, ok, vamos a analizar. ¿A qué tú le llamas tiempo de calidad? Claro. Y muchas veces, bueno, cuando yo llego a las 10 de la noche, yo entonces el besito y nos abrazamos, y no es eso. Sí necesitamos tiempo de calidad, claro que sí, sobre todo en esta época en la que todos tenemos que salir a trabajar fuertemente fuera de la casa y lamentablemente tenemos que dejar a nuestros niños al cuidado de otras personas. Pero el seguimiento a las reglas y el tiempo que yo tengo que dedicarle a cada hijo de manera individual y a todos juntos también. Claro. Es un proyecto de vida. Es un gran desafío. Es un desafío, pero es algo que debo hacer constantemente. Verificar qué están haciendo mis hijos, acompañarlos en lo que están viendo, pero sobre todo tenerles claras cuáles son las reglas y limitar el uso de estas herramientas, porque se pueden convertir en herramientas positivas, con tiempo de uso, porque yo no digo, es irreal pedirle a los padres que los mantengan totalmente alejados de las redes sociales después de cierta edad. Sin embargo, cuando están en la niñez, deben estar supervisados por sus padres o tutores siempre que estén a merced de las redes sociales. Porque lo que usted menos se imagina, la palabra que usted menos se imagine, lo puede llevar a una página pornográfica, lo puede llevar a un tema que a usted no le interesa que su hijo maneje todavía. Y todo eso se logra en base a una muy buena conexión con los niños. Así es, entonces vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre esos
tips o esas recomendaciones que tú nos ofreces para los padres. Regresamos. Queridos hermanos, gracias por la sintonía. Continuamos con la licenciada Regina Pérez Lam, psicóloga clínica especializada en disciplina positiva. En el bloque anterior nos quedamos con esos tips y esas herramientas que le podemos dar a los padres para la creación de un vínculo con ellos, para poder más bien acompañarlos de manera adecuada en la crianza. Sí. Mira, yo creo que la mejor manera de iniciar un vínculo sano, un apego sano, comenzamos desde que el bebé está dentro del vientre de su mamá. ¿Qué yo quiero para este hijo en gestación? Y comienzo a planificar ese futuro, ese vínculo que va a venir a partir del nacimiento de mi hijo. ¿Qué yo quiero darle? ¿Yo quiero darle lo mismo que yo recibí o yo quiero un ambiente mejor para él, ser mejor? A veces yo tengo personas que me dicen, bueno, pero es que yo viví tanto abuso en mi casa, que yo, qué sé yo. Yo decía, ok, pero lo que tú viviste en tu casa ya tú no lo puedes cambiar. Claro. Ahora, tú sí puedes cambiar la forma como tú eres papá o como tú eres mamá, no siguiendo con aquello que te hizo a ti tanto daño, sino tomando lo bueno que recibiste y eso negativo, esa parte negativa, agarrarla, trabajarla y convertirla en algo positivo que tú le vas a transmitir a tus hijos para no ir a los extremos, pasar de un abuso a total libertad porque yo no quiero que mi hijo sufra, entonces lo que hacemos es hacerle daño también porque eso es un tipo de abuso también en el libertinaje. Entonces, primero que nada, prepararnos para ser padres, lo más que podamos, porque nunca vamos a aprender, o sea, nunca vamos a tener una especialidad en ser padres. Y que cada etapa trae lo suyo, realmente. Cada etapa trae su reto. ¿Sí? Tenemos que prepararnos para cada tema que vamos a tratar con ellos. ¿De qué manera yo quiero hacer eso? ¿De qué manera yo quiero que mi hijo me vea? ¿Quiero que me vea como una persona distante a la que hay que temer? ¿O quiero que me vea como una persona cercana en la que puede confiar? Y para yo lograr eso, yo tengo que trabajar ese vínculo. Y lo trabajo mostrándole que se puede acercar a mí en cualquier momento y yo voy a estar receptiva o receptivo. Fomento cuando él me necesita y yo llego donde él. Yo no espero a que venga, yo voy donde mi hijo. Desde que están pequeñitos en la cuna, que me gritan, que están llorando porque están necesitando lo que sea que estén necesitando, esta mamá va a estar ahí, este papá va a estar ahí para darte lo que tú necesitas. Y ahí voy fomentando ese lazo de confianza. Mi hijo sabe, mi hijo debe saber que yo voy a responder cuando estoy ahí. Y que los hijos esperan que sus padres le protejan, que estén acompañándolos, que le brinden confianza y seguridad. Y muchas veces cuando te piden explicaciones de por qué no, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo beber? ¿Por qué no puedo fumar? ¿Por qué no puedo tener un vape como el que tiene mi amigo fulano? Que de eso es importante que hablemos de los vapes. Que incluso hay padres que se lo compran a los hijos porque imagínate, para que se lo dé otro, igual que con la bebida, para que se lo dé otro le enseño yo a fumar. Exactamente. Entonces, es importante que nuestra comunidad sepa ¿cuáles son las consecuencias que tienen los vapes? Así es. Regina. No, básicamente, bueno, no lo digo yo, lo dicen los médicos. Han alertado del daño que le está provocando en los pulmones a los jóvenes, a los niños, sobre todo el uso de los vapes, de los Juuls, de los diferentes tipos de artefactos que todos los días se inventan uno nuevo, uno diferente, uno menos parecido a eso, para engañar a los papás, porque se lo compran, se lo venden los mismos amiguitos en la escuela. Hay unos que parecen como recipientes de los portaminas. ¿Tú te acuerdas que son como unos
frasquitos donde uno ponía los portaminas, yo no andaba con eso en el estuche, que si yo no lo sé, que eso es un Juul o un vape. ¿Tú piensas que es otra cosa? Yo pienso que es un portamina, sí. Entonces pasa desapercibido, no le doy importancia, y resulta que ahí hay un líquido químico que mi hijo está absorbiendo a sus pulmones. Entonces me he encontrado con padres que dicen, es que ya no sé qué más hacer, porque lo que estaba haciendo era coger prestado el del amigo, que peor, porque entonces estamos intercambiando saliva, y está usando un líquido que a lo mejor no es de la mejor calidad. Entonces yo prefiero comprárselo yo y estar seguro de que mi hijo por lo menos está usando algo de calidad. Y yo entiendo la buena intención de ese padre, porque no es que lo está haciendo por maldad ni por hacerle daño, lo está haciendo para tratar de protegerlo. Lo que pasa es que no es tan sencillo. Claro. Yo no puedo decir, ay, sí, mijo, tú vas a usar ahora droga, ¿verdad? Entonces déjame yo darte la droga para que tú la uses de buena calidad. No, yo tengo que enseñarte lo que significa utilizar esto, lo que va a las repercusiones que puede tener. Y dentro de ese tú y yo, que yo nunca te he fallado y yo siempre he estado ahí para ti, tú tienes que confiar en que yo como papá o yo como mamá te estoy prohibiendo usar esto porque va en contra de tu salud. Y yo soy quien tiene que decidir eso. Claro, es poner límites claros. Tengo que poner límites claros. Y hablar sobre las consecuencias. Y tengo que llevarte a donde un neumólogo para que él te explique. Sí, porque muchas veces no le creen a los padres. Ay, mami, ahí vienes tú a hablar. Tú estás antigua, como nos han dicho. Tú no sabes de esto. Y realmente... Como por ejemplo me ha tocado trabajar con algunos jóvenes que son adictos a la marihuana. Sí. Y su primer discurso es que usted no sabe... que la marihuana es mejor que el alcohol. Y es medicinal, te dicen. Y es medicinal. Ay, ya. No deja secuelas, no da resaca, cuesta más barato. Bueno, te dan un discurso que hasta tú dices, bueno, pero estaré yo equivocada. Pero es que por eso mismo, por el bombardeo de información que tenemos y el acceso a las redes, que muchas veces estamos trabajando, no sabemos qué está viendo, porque es muy bonito decir, mira, siéntate con tu hijo, revísale el celular, pero cuando tú llevas, cuando tú vives del pluriempleo, como pasa a nivel cultural, que se vive, estamos constantemente ocupados, es casi imposible tú hacer eso. Entonces, tú llegar a la casa solamente a revisar también cuesta arriba. O sea, ¿qué puede hacer ese padre que está el día completo trabajando y que llega a su casa, pero quiere dar amor, pero a la vez quiere poner límites y no sabe hacerlo? Bueno, hay que buscar la manera de hacer un equilibrio entre una cosa y la otra. A mí me gusta mucho fomentar la confianza, pero también reconozco que hay momentos en que uno siente que algo puede estar saliéndose de nuestras manos. Y si hay que buscar, hay que buscar. Si hay que buscar ayuda, hay que buscar. Si hay que buscar profesional ayuda, de salud mental, hay que buscar ayuda. Así es. Y acompañar a nuestros hijos en ese proceso. Así es. Porque para ellos no es fácil. Ellos tienen una presión muy fuerte de su entorno. Y una demanda de encajar en su grupo de pares que muchas veces les sobrepasa. No saben cómo manejarse, no saben cómo hacerlo. Y los padres tenemos que estar pendientes de que ellos están viviendo ese momento para entonces poderles dar las herramientas para que puedan defenderse. Y si yo como madre veo que no las tengo, debo buscar y proporcionar la ayuda adecuada para que ellos lo reciban. Mira, y saber qué ocurre también en cada etapa de desarrollo, por ejemplo, sobre cuando ellos están en la adolescencia buscando su identidad, que muchas veces los vemos que se cambian de forma inadecuada, tal vez no tienen una higiene proporcional como lo estamos esperando, están... le decimos vagos, sinvergüenza, y una serie de improperios que muchas veces no entendemos que es algo a nivel general, que muchas veces lo pasan muchos adolescentes, porque eso es propio de la etapa de desarrollo en la cual se encuentran. Y cuando comienzan a preguntar, ¿y por qué no? ¿Y por qué hay que hacer la cosa de esa manera? ¿Y por qué hay que sentarse a la mesa a las 7 de la noche todo el mundo? ¿Por qué no puede ser a las 8? Que de hecho, tú comentabas que tu familia se sentaba, o sea, en la mesa, cerraban los negocios, se sentaba. Eso realmente ahora... es casi imposible. Así es. ¿Y cómo los padres pueden, yo diría que recurrir a los valores antiguos con los que nosotros mismos fuimos criados? Yo recomiendo que logren sentarse a la mesa, aunque sea una vez al día. Ya sé qué significa levantarse un poquito más temprano y poner el desayuno o hacer el esfuerzo de estar todos a la hora de la cena. Porque no es la mesa, no es la comida. Claro.
es la acción de la familia unida compartiendo un momento del día donde hablamos de todo lo que va a pasar o de lo que pasó o hay una cotidianidad y una confraternidad que se da en ese momento que no se da en otro momento. Claro, y dijiste algo importantísimo, valioso ahorita, que era de que el ejemplo que usted como padre le dé a sus hijos es lo que se va a quedar. Realmente no es que, yo he visto esto, no fume. No fume que hace daño. Ay, mis hijos no fumen. Realmente lo que se va a quedar en los hijos es el ejemplo que vieron y esa cotidianidad, esos valores y todo lo que viven en el hogar. Y he visto las dos cosas. He visto hermanos que el papá es alcohólico y hay uno que no puede soportar ni oler el alcohol. Sí. Y hay otro que sigue el mismo camino del papá. Claro. Entonces, como no sabemos, nosotros tenemos que ser muy conscientes del compromiso que tenemos cuando somos padres. Es un compromiso de toda la vida, le comentaba a alguien hace un momentito, sí, que ya no, es algo que no nos deja nunca. Nunca dejamos de ser padres hasta que nos morimos. Así es, qué compromiso tan grande. Yo siempre digo, si a mí me hubiesen dicho que esto era tan serio, que había que tener tanta responsabilidad, hubiese ido a salud mental para que me preparara. Sobre todo, hacer un curso o algo, porque no es fácil. Aunque cada embarazo es único, como cada hijo también. Tú puedes criar a tus hijos con los mismos valores y todo, y uno te puede salir diferente al otro. Totalmente. ¿Verdad que sí? Cada uno tiene su personalidad y nunca van a estar en el mismo ritmo. Así es. Y obviamente ellos nacen en tiempos distintos. Tal vez la situación socioeconómica y familiar no es igual y por eso también eso influye. Otro tema importante es el embarazo en adolescente. O sea, entiendo que tenemos altas tasas de embarazo en adolescente. ¿Y de qué manera pueden los padres enfrentar un embarazo en adolescente de manera que la joven pueda conversar con sus padres de manera tranquila? Sabemos que se va a enojar, pero ¿cuáles recomendaciones das tú? Mira, me voy a un paso anterior, sí, a que no salgan embarazadas. Ay, ya. Y yo creo, por favor. Y yo creo que ahí debemos basar todo nuestro esfuerzo, tanto el esfuerzo social como el esfuerzo familiar, en aumentar la autoestima de esa niña, de ese niño, de ese joven. Sí. No es en darle herramientas para que usen cuando tengan relaciones sexuales. Es reafirmar su ser y darle el valor que conlleva ser un ser humano y que ellos descubran cuánto valor tienen en sí mismos para no regalarse, para no buscar afectos de formas inadecuadas para las edades o las etapas en las que se encuentran. Claro. Cuando nosotros logremos eso, vamos a ver una disminución en los embarazos de adolescentes. Lo que pasa es que los esfuerzos ahora mismo a nivel social están dirigidos a paliar el embarazo, no la relación sexual que lleva al embarazo. Así es. Bajo una hipótesis que hay por ahí de que, bueno, como quiera lo van a hacer, como quiera lo van a experimentar, ese es su derecho. Entonces vamos a darle las herramientas para que lo sigan haciendo, pero que no haya embarazo, lo cual no es cierto. Claro. Porque nada es 100% seguro y para evitar un embarazo. Realmente tiene muchísimas repercusiones físicas, psicológicas y además la deserción escolar, que también sobre ocurre todo cuando existe un embarazo en adolescente. Pero contestando tu pregunta, si nosotros tenemos una buena relación con nuestros hijos y hay una buena conexión de confianza, nuestros hijos ya van a saber que aunque nosotros nos sintamos desilusionados o en algún momento nos podamos sentir enojados o podamos sentir que estamos impotentes y que estemos molestos, por encima de esos sentimientos está el amor que sentimos por ellos. Claro. Y bajo ninguna circunstancia yo quisiera volver a tener que escuchar que un padre o una madre ha botado a su hijo o a su hija de la casa porque hay un embarazo de por medio. Que realmente
Eso es lo que dicen muchos adolescentes. Mira, tengo miedo de decírselo a mi madre o a mi padre porque o me van a botar de la casa o me va a pegar. O me va a matar. O me va a matar. Entonces, yo conozco una joven que me decía, mi mamá me dijo a mí que si yo salía embarazada, mejor le clavara un cuchillo. Ay, ay, ay. Imagínate. Ella estaba embarazada y me decía, ¿y ahora qué hago? Y el tema de eso es que a lo mejor va donde la amiga que le dé un mal consejo, ay, o donde sí, alguien que esté a favor de terminar su embarazo, sí, va y lo comete para luego tener otra repercusión. Yo recuerdo mayor. Que yo le decía a mis hijos cuando estaban en esos años de formación que el problema no era el embarazo. El problema en esta casa, en esta familia, nunca va a ser un embarazo porque los hijos, los embarazos, los niños en gestación son regalos de Dios. Ay, sí. Aquí el problema está en tener relaciones sexuales sin usted estar listo y preparado. Así es. Y ahí ese era mi trabajo con ellos. Y yo siempre le decía, embarazo, a mí no me hable, no es el embarazo el problema. El problema es usted haber hecho esto sin estar listo para las consecuencias. Claro, las consecuencias. Así es, y, sí, porque el adolescente no está atento a las consecuencias de sus actos. Claro. No tiene tampoco la capacidad en sí para ver más allá. Y ahí entran mucho los valores de la familia. Claro. El poder hacerles crecer sabiendo que el aborto está mal, que es acabar con una vida y que no es la solución para un embarazo adolescente. Bajo ninguna circunstancia yo quisiera que un hijo mío o una hija mía carguen con haber matado al hijo de sus entrañas por el resto de su vida. ¿Tú sabes la carga que es para ese hijo, para esa hija, emocionalmente, psicológicamente, saber que impidió el nacimiento de su propio hijo? Así. Es una carga muy dura que yo no quiero que mis hijos carguen. Impacta a la familia completa también, porque los abuelos, los tíos, los hermanitos, eso impacta todo. ¿Algunas recomendaciones finales sobre crianza consciente, respetuosa, para nuestros niños y adolescentes, para nuestra comunidad de vida y salud en comunidad? En la familia, todos ganan o todos pierden. No hay uno que gana más o uno que gana menos. Los padres son responsables de transmitir la confianza, la autoridad, los límites, las reglas, las estructuras, pero sobre todo el amor. Y el amor conlleva al perdón, a la paciencia, a la confianza, al dominio propio, a la comunicación. Y cuando llega un momento en que no sabemos cómo seguir, a partir de algún punto donde sintamos que nos quedamos sin herramientas, entonces debemos buscar ayuda. Pero ¿cuándo buscar ayuda y dónde están las consultas que ofreces? Bueno, debemos buscar ayuda cuando encontramos que no tenemos las herramientas para enfrentar cualquier situación que se presente en la familia, que se esté saliendo de nuestras manos. Ahí decimos, bueno, ¿dónde puedo ir? ¿A quién debo ir? Entonces, en mi caso, tengo una página. Las consultas, ¿dónde están? Tengo una página en Instagram que se llama Tips de la Psicóloga, ahí me pueden seguir. Y mis consultas están lunes y martes en Punta Cana y en la capital de miércoles a viernes. Me pueden contactar en el 809-519-5045. Regina, gracias por de verdad compartir con nosotros tus conocimientos, tus experiencias, esas herramientas y habilidades que nos ofreciste a nuestra comunidad. Gracias. Para adecuadamente criar a nuestros hijos. Y a ustedes, gracias por mantener la sintonía en Vida y Salud en Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a...